tenía dos hijos y el menor le pidió su parte en la heredad. A los pocos días con ella se marchó, viviendo perdido malgastó. Y cuando vino el hambre y solo se encontró, decidió humillarse y regresar. Le diré a mi padre, dijo, cuánto yo pequé, digno de ser su hijo ya no soy. Al verlo a lo lejos, su padre a él corrió, se echó a su cuello y lo besó. Y mandó a sus siervos trajera lo mejor, su hijo amado regresó. El hijo mayor su actuar no entendió, y en voz de su padre escuchó. Mi hijo había muerto y revivido está, estuvo perdido y aquí está. Tomada del Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo del 11 al 32, la cual expresamos con la realidad que actualmente se vive. Hubo un hombre que tenía dos hijos, sus únicos herederos, quienes quedarían con todas sus riquezas, fortunas y terrenos que él poseía. Cierta tarde, en una plática familiar, surge esta conversación. Bueno, hijos, ustedes saben que tienen derecho a todas mis riquezas, que todo lo que tengo es de ustedes. Por lo que quiero aconsejarles esto: sean buenas personas honradas, hagan siempre el bien y sobre todo respeten a las personas como desean que respeten a ustedes. Gracias por esos consejos, padre. Sabemos que nos servirá mucho. Bueno, hijos, me voy al trabajo, los dejo. Oye, Fernando, ¿tú crees que si a papá le pedimos la parte de los bienes que nos pertenecen, nos la daría? ¿Por qué me preguntas eso, Jesús? ¿Tú no sabes que si nos alejamos de nuestro padre, le cerremos el corazón? Deja de pensar en ello porque todavía no es tiempo. El hijo mayor continuó aconsejando a su hermano para que desistiera de tal idea. Mas sin embargo, el hijo menor guardó eso en su corazón, el deseo de ser libre y hacer con sus pertenencias lo que a él le pareciera. Más tarde, en la cena, el hijo menor toma una decisión, se levanta de la mesa y le dice a su padre: Padre, he decidido pedirte que me des la parte que como hijo tuyo me corresponde, mi fracción de todas tus riquezas, tu fortuna y todos tus... El padre se sintió asombrado ante la petición que él hacía a su hijo, a quien desde niño los había cuidado y protegido, y hoy le decía: quiero ser libre. El padre, a pesar del dolor que sentía al escuchar de su hijo esas palabras, le dijo: Hijo, ¿eso es lo que realmente quieres? Sí, padre, eso es lo que quiero, pero dámelo ya. Está bien, dale esta oportunidad, repartiré lo que le corresponde a tu hermano mayor por partes iguales, independientemente de lo que hagan con ellos. El hijo menor arregla su herencia y se va de la casa de su padre a vivir a una tierra más lejana y donde no le digan qué hacer, sino hacer lo que él quiera. Una vez llegado a la provincia, empezó a darse a conocer y comenzó a derrochar el dinero que su padre le había entregado. Meseo, vino por favor, y sirva a todos presentes. Thank you.
Sobrevino una gran hambre.